llegó algo muy especial. Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá. Con superpoderes él cambió y ahora es Ben 10. Y si lo ves, prepárate, pues te sorprenderá. En extraterrestre él se convertirá. Y en un segundo él su forma cambiará. Es Ben 10. Cualquier caso resolverá, vence al mal en cualquier lugar. El miedo nunca lo detendrá, y de los rufianes él nos salvará. Ben 10. Ben 10. Años antes de la caída de las murallas, Ymir Fritz hace un trato con un demonio interdimensional llamado Diagon. A cambio de 9 poderes titanes, Diagon algún día dominará este mundo. Y así fue como los familiares de Ymir pasaron a llamarse Eldianos y los descendientes de Ymir, Eldiano Sangre Real. Traspasándose los poderes de los 9 poderes titán, de generación en generación, expandiendo su territorio alrededor. Primero el clan de Erdia, luego la tribu de Erdia, luego las tribus de Erdia que conforman el imperio de Eldia. Los hijos de un titán cambiante y una titán cambiante son llamados Ackerman y nacen con habilidades especiales. Mientras tanto, muy lejos de allí, Asmuth ve una constelación perfectamente alineada y se le ocurre crear una espada, la espada Ascalón, que sea capaz de derrotar a cualquier oponente. Pero alguien la roba y la usa en una guerra y en consecuencia destruyen su planeta. Asmuth, al enterarse de eso, se llena de arrepentimiento y trabaja en un arma para paz, el Omnitrix o un prototipo de ello. Un día Asmuth llegó a la Tierra. Llegó en el año 915 antes de la caída de las murallas, cuando Diagon había completado su ciclo y había llegado a reclamar la dimensión. Y Eldia no estaba a favor de eso, al menos la mayoría de las tribus. Únicamente la tribu Reis, la tribu Fritz, estaba a favor de eso, lo que ocurrió en una guerra de titanes. Asmuth decidió intervenir y ahí conoció a un Ackerman llamado Elos. Y a Elos le dio la espada Ascalón. Entonces, Elos, el Ackerman, se enfrentó a la criatura y la mató. Su cadáver fue llevado a su dimensión y el corazón del cadáver y la espada fueron enterrados bajo tierra. No se sabe en qué lugar, se sospecha que debajo de la misma estatua. Cuando Diego murió, el poder de los titanes se había debilitado hasta el 25% de su capacidad inicial. Entonces, una nación, los Marley, se alió con la tribu Tiber y esclavizaron y conquistaron el imperio de Eldia. Únicamente la tribu Fritz y la tribu de Kruger fueron a una isla, la isla de Paradis, y ahí construyeron unas murallas, mientras que el resto de los Eldia son tratados como esclavos militares en Marley. Y ese es el contexto de Ben 10. Gracias. ¿Qué crees que pasa en la serie? Escríbelo en los comentarios. Me despido. Chao. Gente, aquí, transmítalo en vivo y en directo desde el punto nuclear de Biblioteca Convoy. ¿Qué hubiese pasado si él encontraba el Omnitrix parte 1? Todo inicia cuando Drax ataca la nave que transportaba el Omnitrix. El Omnitrix es enviado en una cápsula, pero la cápsula se desvía y aterriza en el planeta Tierra, en... La Tierra Grisa dice que iba por la policía militar, que Eren se queda ahí, pero Eren ve una estrella fugaz estrellarse y va a investigar, viendo una especie de coraza de la... Que sale una especie de muñequera, Eren la curiosa y se le pega al brazo, tratando de quitársela se convierte en fuego, y después de un ataque de pánico creyendo que se... Toma el control y camina hasta encontrar la cabaña de los secuestradores. ¿Por qué no incendiamos la casa y que mueran adentro? Así que Eren quemó la casa, mi casa de la desesperación activa el poder despertado y al salir Eren vuelve a la normalidad y ve mi casa que Eren niño la salvo, entonces. Llega Grisa y regaña a Eren. Entonces Nidudex envía a un robot gigante a recuperar el Omnitrix, en eso el robot encuentra el Omnitrix de Grisa que llevaba de camino a casa. A Eren y mi casa dice que Eren se aquí voy a ver qué es, pero Eren también va a ver qué es y Eren al ver que era un robot gigante trata de usar su muñequera y se transforma. Diamante, pero en eso llega un titán y el titán se enfrenta al robot. Fue un esfuerzo en conjunto de Diamante y el titán atacante para vencer al robot. Grisa se aleja y Eren. Ve que el botón está parpadeando y se separa, así ninguno de los dos sabe que ellos fueron ellos, entonces la mayoría de los hechos pasan como la historia original. Hasta que 6 meses después, Vilgax envía 3 cazarrecompensas, Tetrax, Krav y Six-Six, a buscar el Omnitrix, el primero en encontrar a Eren es Krav que encuentra a Eren. Mientras ella y Armin estaban leyendo el libro, hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente, escríbelo en los comentarios, y cuando dijo escríbelo me refiero a Tipost, GR. Gracias, te despido. Chao. Ok, antes de iniciar tengo que dar unas cuantas explicaciones de cómo funciona este mundo. A ver... Y para resumir, no tiene una palabra. Supongamos que esta es una de las tantas dimensiones de Ben 10, y la condición es esta. La dimensión, el planeta Tierra de Ben 10, es reemplazado por el planeta Tierra de Attack on Titan. ¿Listo? Ya. Eso quiere decir que no existen los primeros en la Tierra, que Vilgax está en el mismo universo que Attack on Titan en esta versión, obviamente. Ah, y si se pregunta por qué está el Omnitrix de la miniatura, es porque encontré, literalmente tomé el primer Omnitrix que encontré en internet. Muchas gracias. Ahora sí, ¿cómo es? Explicación es el momento de ver el Omnitrix recargado, pero este sería un alien nuevo. Eren toca el Omnitrix transformándose en bestia Armin, se quedaría sorprendido a ver a él. Eren transformado en una criatura sin ojos, Armin muy asustado, se va corriendo, entrégame el Omnitrix, diría el caza recompensa. Eren bestia no diría nada, solo este ruge, este va a atacar. A Krav. Eren bestia da unos ataques a él y caza recompensa, pero Krav agarra a bestia con su pinza y lo lanza lejos impactando en una casa, entrégame el Omnitrix humano, Eren bestia. Estaría muy lastimado, pero en ese momento bestia se lanza a él y caza recompensa y lo empieza a morder, pero en ese momento Eren bestia arranca su brazo con sus mandíbulas, pero ahí.
El Omnitrix vuelve a Eren en su forma normal. El caza recompensa dice: ¿es en serio? Un niño tiene el Omnitrix. Un niño tiene el poder del Omnitrix. Grave es golpeado por Mikasa con un... patada activa el aparato, que hace que se abre un portal y se retira. Que mal, se me acabó el tiempo. Creo que tengo que aprender a usar este aparato, dice Eren. Las personas es... Las personas estarían mirando a Eren con miedo, pero en ese momento un gran rayo cae apareciendo el titán colosal. El siguiente en llegar es Zixix, pero cuando agarra a Eren lo salva una roca que impactó contra Zixix. Eren asustado ve como el titán colosal desaparece. Eren y Mikasa van corriendo a por su madre. La gente huye porque los titanes ahí. Besado a la cuidad, Eren ve a su madre en la casa y dice: funciona, vamos, vamos. Carla le dice que huya. El reloj todavía no se cargaba cuando llega Anes y se lleva a Eren. Sin que pueda salvar a su madre, Eren se enoja con Anes, ya que el Omnitrix se recargó ya en el barco. En el barco Eren es secuestrado por Tetrax. Tetrax le dice a Eren que sí. Siempre usa la fuerza bruta, debes usar estrategias. ¿Y quién eres tú? Tetrax se revela como alienígena y Ben lo reconoce. Eren se transforma en diamante y se enfrenta a Tetrax B. Pero lo vence, entonces llega de nuevo Krat por Eren y empieza un enfrentamiento entre Tetrax y Krat. Eren ve la pelea y como diamante va y ayuda a Tetrax, poniendo en un cristal las piernas de Krat, y entonces Tetrax lo manda con un portal. Tetrax ve a Eren, ve que el mundo donde vive existen estas criaturas gigantes y ve que lo necesitará y lo deja tener el Omnitrix, se despide y se va. Milgax ve que fue traicionado. Eren regresa a la tierra y encima de la muralla se convierte en diamante y tapa el muro con su diamante A. Haciendo una puerta gigante con un pequeño agujero donde solo humanos podrían entrar, por lo que en las próximas expediciones a la muralla rosa les parecería raro ver pocos titanes. Se encuentra con Grisa, que le da el gran atacante. Pasan unas semanas, se exterminaron a los 200 titanes que entraron a la muralla rosa y vieron la muralla arreglada P. Por lo que vuelve a ser habitada, Eren y Mikasa no volvieron a su casa porque la gente podía reconocerle por el reloj, hasta que Milgax envía unos robots de reconocimiento y SEC. Y seguido ataca al distrito Shinkanshina a fin que aparezca el portador del Omnitrix. El cuerpo de exploración se enfrenta a esos robots que destruyen casa y causan serios daños en la muralla, incluso llegando a salir la cara de uno de los titanes de la muralla. Eren aparece junto con Mikasa y entonces llega Milgax. Eren intenta hacerle frente pero vibra. Lo secuestra, ya en la nave, Milgax le dice un poco a Eren de lo que es el Omnitrix y el concepto de los aliens. Eren no se dejará quitar el Omnitrix y estaba lastimadora. Tierna cuando entonces Eren grita y se convierte en titán en la nave de Milgax destruyéndola. Ahí cayendo Eren titán agarra a Milgax y con toda la fuerza cae al suelo. Eren agarra viva Milgax y lo parte en dos, tirando sus piernas al río y la parte superior se arrastra al río intentando sobrevivir. Entonces Eren dentro de la nuca del titán, ya que el Omnitrix se puso fuera de control. Ahí Eren sale y el cuerpo de exploración lo atrapa. Eren pensó que el titán atacante era otro alienígena y lo llamó titán. Lo lleva a juicio Eren cuenta cómo encontró el reloj y sobre la vida en los demás planetas, lo que es un insulto para la iglesia. Eren dice que tapó el muro. La policía militar quiere a Eren para experimentar y matarlo, pero Mike gana la custodia de Eren. En el cuerpo de exploración Eren experimenta con diversos alienígenas, pero por más que buscó no encontró a titán en el reloj C. Como en la historia original, irían a Shinkanshina a tapar el muro de nuevo, pero en el camino aparece el titán hembra, cae en una trampa y se libera al llegar a Shinkanshina. Que aparece, el escuadrón Mike se enfrenta y la titán hembra mata al escuadrón Mike. Eren busca a titán para enfrentarse al titán hembra y cree que lo encontró, pero se transforma en... Eso se hace intangible y entra en la nuca del titán hembra para ver a una niña y le pregunta por qué haces esto. ¿Qué pasada en la siguiente parte será que... Ghost, esta es la parte en la que escribes un guión. Muchas gracias. ¿Qué pasa en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. Con eso lo digo. Empecemos. Eren vería a una niña que no tiene el Omnitrix. Como ella no tiene el Omnitrix, pero como se transforma en titán, dice Eren, que me harás, dice Anie, te entregarás de... Eren, que diría Anie, Eren fantasmático posee a Anie en su cuerpo humano. Eren controla el cuerpo del titán hembra, porque no puedo controlar mi cuerpo. Eren abre la nuca de Anie haciendo que esta salga del titán Mike. Vería a una niña caminando hacia él. Eren sale del cuerpo de Anie haciendo que ella se desmaye, no, y se bien diría Eren fantasmático P. El Omnitrix vuelve a Eren en su forma normal. Mike le dice a algunos soldados que la lleven a la muralla o se ven conmigo. Mike sube a Eren en su caballo, estos se van a la muralla. Ya Shinkanshina, pasaría las horas y esto ya llegaría el Omnitrix. Estaría recargado Mike, lleva donde está la muralla María. Aquí es cuando Eren se transforma en diamante y tapa el muro, pero ve al titán de la muralla moviéndose. La muralla se está rompiendo, Eren se desespera y tapa las grietas, pero la tabernita refleja la luz del sol, lo que hace que muevan más rápido, hasta que Ange tiene una idea, envolver la muralla del distrito en diamante, y así no salieron, pero al volver se dieron cuenta que el acorazado está más cerca. Ando al cuerpo de exploración hasta que toma a Annie y la pone en boca, entonces corre hacia Eren. Eren diría Mike, pero Eren agarra a Eren y corre a toda velocidad. En el camino aparecen los robots de Milgax. Este estaría a punto a llegar a la muralla Ocean, pero en eso se recargaría el tiempo. Renner se enfrenta a los robots destruyéndolos. Eren cabe ir, pero en ese momento el Omnitrix desbloquea un nuevo alien. Eren sin pensarlo aprieta el Omnitrix transformándose en feedback. Electrocuta a Reiner en su Ego One. Y se lastima el dedo y de dedo, salió una mano titanio y hasta llegar con el cuerpo nuevamente. Ahí le cuenta lo que vio. En el camino a Distrito Sotes, son atacados y la policía militar central. Entonces Eren se convierte en cuatro brazos. Eso no es un titán, dice Kenny. Eren agarra a Kenny y lo golpea hasta matarlo. Después secuestrará a uno de la policía militar central, pero no pueden interrogarlo porque se llama a juicio al cuerpo de exploración, donde Eren interrumpe en el juicio haciendo uso de Cannonball D. Después de la insurrección se enteran del paradero del verdadero rey. Llega Red y se convierte en el titán mega colosal. Nada podía hacerle frente, entonces Eren se convierte en F y derrita la nuca de Ron matándolo. Eowyn es ahora el general de las murallas. En eso se enteran que la muralla del este fue destruida. Se preparan dos meses para combatir a los guerreros, pero al llegar al este no hay nadie. En Marley por otro lado llegan los guerreros para informar que perdieron al titán mandíbula, pero en las murallas encontraron esto: los restos de la nave de Big Guts y sus robots. Destruyeron la muralla para mantenerlos ocupados en los que recogían todas las piezas. El guerrero sé que planea atacar la isla en 4 años. Mientras tanto en las murallas sale del agua Big Guts, pero es secuestrado por estos gladiadores. Y hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en la siguiente? ¿Veremos finalmente un time skip de 4 años? Escríbelo en los comentarios. Esta es la parte de vos. Hola muchachos, bienvenidos a la siguiente parte. Ahora, como siempre, informo que la teoría fue escrita parcialmente por Ghost Lucha hasta el final. Links en la descripción. Trix desbloquea, más alguien este decide tocar el Omnitrix viendo diferentes alienígenas, pero ve a alguien diamante, este lo toca, aquí pones la transform. Y Eren en eso estaría entrenando, pero Mike ve algo diferente a Eren, pero en ese momento algo se ve en el cielo que es esa cosa, diría Eowyn. Eren sale ahora mismo, diría. Preocupado y tranquilo, yo me ocupo de esa cosa, diría Eren confiado, pero la nave impacta en la tierra haciendo un gran temblor. Eso saldría un ser.
Extraño, todos se quedan impactados de ver a un alienígena alto y con rayas rojas. ¿Quién eres? Diría Eren. Mi nombre es Maguire y vine por el Omnitrix. ¿Qué Omnitrix? Esa cosa que te... tienes en tu pecho es el arma más poderosa del universo y lo vine a absorber. Gracias por darme esa información. Dime algo, porque esta cosa se pegó en mi brazo. Es seguro que el creador de la Omnitrix haya hecho eso para que un humano tenga el arma más destructiva de todo el universo. Maguire empieza a atacar. Eren intentaría cubrirse, pero de... repente no viste que me acercaba a ti. Este tocaría el Omnitrix. Él trató de absorber el Omnitrix, creyendo que iba a ser aún más poderoso mediante la adopción de las capacidades de la mayor creación de Azmuth, pero Eren fue capaz de utilizar a Diamante para protegerlo y derrotar a Maguire. Durante la batalla con Eren, Maguire adquirió una huella parcial y... el Omnitrix de Diamante estaría cubierto de rojo en todo su cuerpo. Maguire sacaría a Eren. Esto denota que es en serio un estúpido niño tiene el Omnitrix, tirando a Eren a... así que seguro este es tu alien favorito. No, pues ya no. Maguire fue capaz de borrar literalmente a Diamante del Omnitrix. Enfurecido por la pérdida de su alien favorito, Eren sube. Cargó el Omnitrix y lo introdujo dentro de Maguire, destruyéndolo aparentemente en el proceso. Sin embargo, el despiadado metamorfo galvánico finalmente se reconstituyó y huyó en... secreto, y la huella de Omnitrix se la llevó a un mutante cerebro crustacean llamado Dr. Sichobos, con un odio masivo hacia los Galvans. Pasan 4 años, fantasmático escape. Se cierre oficial de este sobreexplotado fanfic, aunque también depende. Bueno, empecemos. Tetrax regresa con los plomeros y le dice a Seven Seven que su hermano y caza de comp. Compensas murió. Seven Seven, el plomero de la familia, se lamenta de la muerte de su hermano. Maguire había tomado una huella de Omnitrix, y aunque explotó sobrevivió, y fue al D. Dr. Sichobos a dar la muestra. El Dr. Sichobos construye el Nemetrix y contrata a un cazador para que tome las muestras de los depredadores de las especies más peligrosas del universo, incluido el ADN de un humano. Pero como tener el ADN de algo que muere apenas se le separa de su cuerpo, no sabemos qué impacto podría tener para un sapiente convertirse en un ser no pensante, así que tomaron a un prisionero del proyecto y lo enviaron a los muros. Su objetivo es destruir la mayor creación de Azmuth. Enviaron al sujeto experimental. Mientras el cuerpo de exploración estaba explorando, entonces vieron a un viejo caminar hacia ellos, toca el Nemetrix y se convierte en el depredador de un mongosawi. ¿Qué es eso? Como vieron que se convirtió en una criatura gigante, creyeron que era un titán cambiante. El cuerpo de exploración fue a por su nuca. Eren se quería convertir en XLR 8, pero se convierte en Vito, hace miles de clones, va a por los pies del depredador tumbándolo. El escuadrón Ange corta la nuca del depredador, haciendo que el Nemetrix lo regle a ser humano ante la señal de peligro. Entonces lo toman y ven el Nemetrix. Eren no es el único con un aparato así. Intentan quitarlo, pero entonces es teletransportado a la nave de Sichobos. Sichobos ve que el Nemetrix está dañado y requiere una pieza para estabilizarse. Va a la tierra por ella a quitársela de Omnitrix mientras Eren estaba aprendiendo a usar el equipo 3D. Sichobos lo toma de los brazos y dice: quédate quieto, niño. Entonces Eren se muerde el labio y se convierte en titán, lastimando a Sichobos. Toma a Sichobos y lo aplasta. Kriber ve a Sichobos en peligro, le pone el Nemetrix a su mascota y lo aplasta, convirtiendo a su mascota en el depredador de los cerebros crustáceos, atacándole. Falta de Eren titán. Sichobos se asusta. Entonces se transportan Sichobos y la mascota a la nave. Ahí Sichobos se niega a acercarse para reparar el Nemetrix, ya que le tenía miedo a la criatura. Maguire se acerca y calibra en Nemetrix. Sichobos dice: el chico tiene más poderes que solo el Omnitrix. En los muros, Eren les cuenta al Fuerte Eurinoku. Ocurrió este día y Eurin toma la teoría de que ese artefacto podría no ser único. Entonces, el Omnitrix deja de estar amarillo y se ve la silueta de Cerebrón. Eren se convierte en Cerebrón y con su inteligencia analiza la situación. Entonces aparece el depredador de armadillo y ataca tumbando el castillo. Cerebrón recuerda cómo Grax lo volvió mano tocan. El Omnitrix se convierte en multiojos y va a por la criatura. En cuanto baja la criatura cambia, Eren cambia a fuego y la criatura al depredador de fuego, y así siguieron acá. Hasta que después de 1 hora sale de la tierra el depredador de los cerebros crustáceos sujetando a Cerebrón. Kriber sirva para que la criatura se detenga. Llega el DRS. Doctor Sichobos, ¿qué es eso? Dice Kriber, ponlo en el Nemetrix. Dice Sichobos. Kriber pone el líquido en el Nemetrix y le pone a contar a Eren lo que es el Nemetrix. Eren en Cerebrón dice: inteligente, pero no hay nada de depredador en esto. Se toca el Omnitrix y aparece Eren en modo titán. Toma de los tentáculos al punto y lo lanza. ¿Eso crees? Dice Kri. Entonces Silva y su mascota se convierte en un titán colosal. Siento que era el titán de God Race. Dice: si es lento, entonces puedo moverme. Corre y se enfrenta al cazador. El cazador huye. Eren se sujeta del cazador y de... llega a su nave. Eren dentro del titán toca el Omnitrix, convirtiéndose en Cerebrón, electrocutando al cazador. Una vez en el suelo, Eren y Sichobos tienen una pelea de cangrejos. Que Eren gana porque Sichobos estaba herido. Eren pone la nave en autodestrucción y antes de que se destruya se transporta a la tierra. Maguire toma al cazador, al perro y a Siach. Sichobos y lo sujeta, la nave explota y sobrevivieron. Podelón. Omnitrix, Eren leyó los diarios de su padre y se publica la verdad sobre el mundo mediante aprobación del Führer Erwin Smith. Se gradúan los reclutas 100. Muy bien, el guión de la parte 8 ya está enviado por Gold Rush hasta el final y en él se canal encontrarán la parte 9. Hasta entonces, mientras la es... edito, la termino y bla bla bla, les dejo este OVA que les ayudará a entender algo que ocurrirá en la parte 8. 247, en Marley cae una nave y la nave se pone en modo de autodestrucción. El piloto, Paz, él, libera un pedazo así llamado Ship antes de que la nave caiga sobre él. Ship manda una señal para que algún plomero cercano pueda ayudarlo, pero al no haber ningún plomero, Ship va a la ciudad más cercana. La ciudad más cercana que había era Liberio, y ahí tomó control de un teléfono. Entonces ahí vio la ciudad más cercana que tenía, un niño llamado Falco, y lo siguió porque sentiría que de alguna manera lo podría ayudar. Luego Falco se reunió con Gaby. Entonces, Ship se unió a la tecnología más cercana que tenía, un tanque de guerra. Y en eso secuestró al Falco y se lo llevó. Gaby vio eso e inmediatamente fue a pedirle ayuda a Reiner. Reiner no entendía lo que hablaba Gaby. Creyó que Gaby había enloquecido, pero la siguió. Entonces, luego, vio que efectivamente se estaban llevando a Falco y lo siguió en titán acorazado. Entonces, se sorprendieron cuando el camino de guerra se detuvo. Había una nave extraterrestre. Entonces, Reiner dice: ¿qué es eso? Y ve que está sonando, está piteando. Entonces Reiner asume que va a ser autodestruido, así que rápidamente, como titán acorazado, agarra el dispositivo de la nave, sale y se monta sobre el dispositivo. Te ocurre una explosión, haciendo que Gaby y Falco se mantengan a salvo de la explosión. Y entonces van a ver cómo ha quedado Reiner. Reiner, por la posición en que se sujetó en forma de granada, aunque él por dentro no está dañado internamente, su titán sí que quedó muy dañado. Reiner sale volando y cae lastimado.
Después de todo, después de su él se asegura de diciendo su amigo está bien. Reiner está desmayado, así que se podría decir que está bien. Hace reparar su nave y se va. Y le regala a Ship a los que le salvaron la vida. Reiner entonces despierta y ve a la nave irse. Y desde entonces es que Ship vive en Marley. Y esta noticia, como no se puede ocultar, llegó a manos de William Tiber, el encuentro extraterrestre. Y eso es todo por ahora. ¿Qué crees que haga Marley con Ship? Escríbelo en los comentarios porque eso es lo que va a aparecer en la parte 8. Hacer dos historias, pero se complementaban, así que se las cuento. Eren se transformó en diamante y tapó el muro. Qué extraño que los guerreros se hayan ido. Es muy probable que hayan un ataque, que hagan un ataque pronto, dijeron. Pero nunca atacaron. Eren era el militar más joven, la persona que se había inscrito más joven en el ejército. Pero a fin de cuentas era un niño, así que pasaba parte de su tiempo con Armin y Mikasa. Al rato, Scan Jigsaw hacía pausas a sus experimentos para examinar el Omnitrix y dijo que era demasiada tecnología para este mundo. Y como la mayoría tuvo entrenamiento en el invierno, ahí Eren iba a probar a un nuevo alien, pero en lugar de eso se transformó en fantasmático. Y ese fantasmático no actuaba como Eren, había enloquecido. Y cuando el tiempo se acabó, salió del Omnitrix, era libre. Ciencia existe hasta en las gotas de ADN. Cuando hicieron el Omnitrix, quedé atrapado dentro. Pero ahora puedo ser yo mismo. Eren se convierte en XLR8 para luchar. Entonces el fantasmático se da cuenta de que no puede luchar contra los alienígenas, así que se vuelve invisible y aprovecha el frío y la oscuridad de ese lugar para irse. Toma el control de un militar norteño y con su cuerpo va hacia la frontera. Ahí, esperando que se haga de noche, sale y llega a Marley, donde toma el control de un científico marleyano que estaba reparando la nave de Pinkers, o al menos intentándolo. Y ahora que el fantasmático estaba aquí, pudo repararla exitosamente. Y usó una radio para comunicarse con un contacto. En Medio Oriente hay vistazos de una momia. Y más arriba se dice que hay vistazos de un hombre lobo. En el Medio Oriente no pudo atrapar a la momia, pero y tampoco encontraron al hombre lobo. Pero logró encontrar un material extraño y radioactivo. Así que a través de maquinaria lo almacenaron y lo usarían en caso de guerra con Marley. Mientras que a Marley llega un científico, el Dr. Victor, que quería impulsar el programa espacial, pero la milicia de Marley no lo permitía. ¡Qué atrasado planeta!, dice el fantasmático. Así que el fantasmático y el Dr. Victor hacen un programa espacial en secreto. Pero como esto es Marley y no se guardan secretos, eventualmente las autoridades marleyanas descubren al Dr. Victor e intentan arrestarlo. Entonces su fantasmático sale del cuerpo del científico y posee a Seki. Una vez que posee a Seki, se corta y dice, veamos este poder, pero cometió el error de su vida. Ya que como el poder de los tenes funciona con luz solar, fantasmático al hacer eso se quemó. Y Seki cae en picada. El Dr. Victor dice, no. El Dr. Victor entonces enciende el cohete y hace que vuele. Dice, al menos que el plan tenga éxito, podré revivir al amo más tarde. Seki se arma una lucha entre Seki y el Dr. Victor, a la cual Seki gana al aventar a Victor al río y se ahogó. Los guerreros descubren lo que trataba y dicen, ¿qué hacer ahora? Entonces, Reiner, desesperado, piensa y les dice nuestro secreto a Ship. Ship se convierte en una nave espacial con la que van arriba y destruyen el satélite de Fantasmático. Oh, el satélite de Terror, evitando la muerte de la humanidad por primera vez. Mientras que un tiempo después cae en Medio Oriente el Grande, a lo que algunos extraterrestres mencionan que es el Grande, despertará y acabará con la vida de todo el planeta. La gente de Medio Oriente se entera de esto y no lo toma bien. El sultán de Medio Oriente recibe la noticia. ¿Cuánto tenemos? 27 horas tal vez. Podríamos pedirle ayuda a Marley. Mi relación con Tiber no es la mejor, ni quiero. ¿No tenemos un plan para invasiones de cualquier tipo? Sí, pero es peligroso. Así que Medio Oriente preparó su cañón con Corodion. Y lo hicieron estallar en el Grande, destruyéndole los intestinos y todo lo que había hecho. ¡Nada! ¡El enorme ha mandado silencio! ¡Por si no lo destruiste! A consecuencia de todo eso, gastaron su mejor arma y esa zona quedó radioactiva e inhabitable para siempre. Ahora Medio Oriente está débil y Marley muy fuerte. Podría ocurrir una guerra. Y eso es todo por ahora. Bueno, no sé si la historia del Dr. Saichobos y el Nemetrix debería ser contada por mí o por vos. No lo sé, vos ya no quieres saber nada de esto. 104, quedando en casa en Prim. Rime en segundo, Marco en tercero, seguidos de Sasa, Konya y Mir, Armin y Mina. Historia Reis no tuvo razón para unirse al ejército. Mir se unió porque escuchó que tal chica. Se uniría al ejército pero nunca pasó, si bien Marley no pudo crear la misma tecnología nivel 5 de Vigax, si pudo avanzar un poco más en tecnología, como hacer teléfonos inalámbricos a distancia, el Omnitrix desbloquea otros aliens como God, Fuego, Pantanoso, Piedra, Frío, Mungosaurio, Cerebro, Trae, Mono, Araña, Eco, un día aparecen titanes. Misteriosamente, el cuerpo de exploración va a hacer una evacuación, en el camino Mike se encuentra al Titán Simio, el Titán Simio mata a Mike, Eren al encontrar el cadáver de su M. Se convierte en XLR8 y va alrededor de la muralla hasta encontrar al Titán Simio, se enfrenta a la tumba y lo tira al piso y lo saca al ver a Zeke, identifica con su padre, luego aparece Pierre intentando atrapar a Eren, pero Eren escapa, llega donde la hora hombre más fuerte de la humanidad, le que la humanidad habla sobre lo que vio, es. Sé que piensa Eren, llega el cuerpo de exploración al distrito este que fue invadido y ahora es base de los guerreros, Eren no va a matar, quiere saber sobre su hermano, Pierre. Huele a humanos y se lo informa por teléfono, hace que al llegar Eren usa el Omnitrix y se convierte en monosaurio que pasará en la siguiente parte. Los descríbelo en los comentarios. Hubiese pasado si Eren encontraba el Omnitrix. Parte 5, recuerdo, Eren recuerda leer los diarios de su padre y darse cuenta de que solo vivirá 13 años. Al Eren se enoja y con el recalibración del Omnitrix y desbloquear a monosaurio, ya no era útil el titán. De vuelta al presente, Eren se transforma en un monosaurio para combatir, en Galvist. Distrito, ahí aparece Anie, Eren se hace grande, Anie ve que la lagartija creció, Eren intenta con fuerza física, pero con fuerza física Anie usaba las llaves de Hujutsu, Entonces Eren recuerda la frase de Tetrax, piensa antes de actuar y recordaría que la última vez la venció usando fantasmático, afuera, sé que se vuelve titán y de un grito gener. Trae un montón de titanes que se van hacia el cuerpo de exploración, el cuerpo de exploración se enfrenta a los titanes que están ganando gracias al recién formado escuadrón de Big Pet. Petra dice, podemos ganar capitán, pero justo una roca de las lanzadas 12 que le impacta, Eren ve eso y se enoja, mientras que dentro del distrito Eren cambia de un monosaurio frío y entra dentro de Anie. Anie dice no otra vez, Eren congela los brazos y nunca de Anie hasta sacarla. Ahí Anie se desmaya del frío, afuera se hace un plan suicida pero a menor escala, usando al escuadrón Levi para distraer al titán simio mientras que Levi se acerca a su nuca, Eren va a ver cómo está en el otro lado y va. Levi enfrentarse al titán simio, Eren como frío dice no, espera, es mi hermano Levi dice, ha matado a cientos de nosotros, Zeke dice, Eren, pero justo por ahí pasa Pieck y Res.
Rescata a Cetean y Ezequerita te rescataremos Eren. Luego Vita y aparece en Titanes y dice maten al enano, y corre a la derecha para no chocar con el cuerpo de exploración. Eren se enfrenta a los titanes. El Omnitrix regresa a Eren a su humanidad, Eren se levanta entre los escombros y dice lo dejarán huir. Eren dice, creo que es vale. Hacer una visita a Malay, por lo que cuando se recuperaron, Eren notó un plan de infiltrarse en Malay, él iría a Malay pasaría un tiempo como espía cuando tenga suficientes. Datos enviará una señal y preparará un ataque, Eren aprueba ese plan. Eren llega a Malay usando DXR-8 para llegar al puerto, rápidamente se oculta en una casa, asalta a un hombre para quitarle las ropas, va a ver cómo es la situación en Malay para ver cómo atacarla, pero al atacar se le cae la máscara y se revela que ese hombre no es un eldiano. Sin aún nadie, Eren se sorprende, el Gallien se enfrenta a Eren, Eren con su velocidad lo noquea, hasta que el Omnitrix dice daño genético detectado, preparando reparación, él. El Omnitrix cura a ese humano Gallien, Eren ve esa masada y dice, ¿esto cómo funciona? Eren piensa en el luz que quiere tener y se vuelve ahí, pasa por Marley y piensa si pudo Si el Omnitrix pudo curar a ese hombre que tenía ese parásito para curar la maldición de los 13 años, mientras mira el Omnitrix, justo por ahí pasa y choca con Reiner, pero ninguno de los dos se reconoce, Eren ve Reiner está con su prima, paseando y ve que ellos están tan felices como antes de la caída del muro María, justo por ahí llega un oficial M. Marley ya no se le reclama a Eren que tiene la banda al revés, Eren reacciona y se la pone correctamente, pasa un tiempo Eren se encuentra con su medio hermano Zeta para discutir. Eren le entrega Ipsenóxica que el quito a un tipo y reclama que es esto. Zeta dice, nunca lo había visto de dónde lo sacaste. Eren dice dónde lo encontró y le cuéntalo. Y le cuenta lo que es el Omnitrix y cómo usarlo, por las normativas de Marley encuentran la tableta de Xenositas, Eren se transforma en frío para congelar el río, mientras que Zeta en Titán se enfrenta al Hybrid, ganándole, otros soldados Marley matan a los Marines, otros serán infectados pero en el oscuro, seguido usa Echo Hero para destruirla. La fábrica, Zeta le dice a Eren que enviaron barcos a las murallas, que vayan a ayudarlos, ven que a los Marines les agrada el frío, el clima de las murallas es frío, por lo que podría ser un blanco fácil, Eren dice a Zeta, dame la mano, Eren se decepciona al ver que el Omnitrix no puede curar la maldición de los 13 años y despide de Zeta. Eren regresa a las murallas usando a XLR-8, ahí se encuentra con que Eren traicionó a Marley y ahora es aliada del día, en Marley Zeta le dice a sus superiores del ataque extraterrestre. ¿Extraterrestres? ¿En serio jefe de guerra Seki? Mi vida era normal hasta que envía a los guerreros a la isla. Dice el gigante Eren llega y les dice a todo lo que es que vio en Marley, por lo que el Fred Eruin manda a hacer expediciones al norte a buscar algo sospechoso, gracias a Ar. Armin encontraron después de un tiempo, entre los que encuentras es una extraña construcción gigante, ahí mire su infectada por un alien, y mi desesperada empieza a... Youtube como están, espero que bien el día de hoy seguimos con que hubiera pasado si Eren encontrada el Omnitrix en colaboración con el Videopelicom y ya que nosotros hicimos este fanfic, si quieren ver las partes anteriores, vayan a su canal que les dejo en la descripción y antes de empezar les dejo una imagen de Ben 10 en Shinheki no Kyojin parte 3 o 4 sin más ponte en verga porque comenzamos pero como nos quedamos en la parte 5 y mil ya sería un DR alien, en otra parte escuadrón de reconocimiento se dirige a donde está la estructura, Eren en casa y Armin el Capitán Levi, Eren y unos cuantos miembros de reconocimiento, los DR alien vería a unos cuantos humanos, dirigiéndose a ellos los Ma-aliens van a atacar a los humanos, pero la estructura estaría vista, abriendo un portal saliendo unas cuantas naves todos se quedarían sorprendidos, los Ma-aliens van a atacar a los de cuerpo de exploración, Eren es hora de que te transformes todos a un taro, este salta del caballo y presiona el Omnitrix, transformándose en un... Muy grande, Armin diría, es más grande que el titán colosal, es una altura de 64 metros, es hora de ser un héroe, Eren va corriendo dejando a los de cuerpo de exploración, los DNA alien atacan a los de cuerpo de exploración muy grande, aplasta a los DNA alien, Eren muy grande destruye todo a su paso, tengo que llegar al portal, Eren hace una señal que hubiese pero una gran energía, se estaría acumulando en los brazos de muy grande, a ver si puedes resistir esto apuntando a la estructura, expulsando a la gran energía, este se dirige a su objetivo, impactando en el pero la estructura, se construye rápido haciendo un rasguño, que no puede ser como esa energía tenía que destruir, pero las naves sacaría una energía roja, Omnitrix, ven las naves expulsan energía impactando en Eren, cayendo lento todo su gran se muy grande, cae haciendo un gran viento, volando a los alien punto, Omnitrix vuelve a Eren a su forma normal, ataque diría Eren, todo el escuadrón ataca a los alien, pero los alien escupen una baba haciendo que unos soldados ganan, pero Eren ataca muy rápido a los alien, mi casa se dirige a Eren, pero más de DNA alien aparecen pero con una extraña, a los alien dispara a mi casa pero Eren la esquiva muy fácil y ataca a los DNA alien, Eren se levantaría malditos, mi casa llegaría a donde está Eren, estás bien Eren, si tenemos que seguir peleando diría Eren pero no supera el número, los DNA alien odian a mi casa y Eren, vamos porque no sirves rápido necesito, transformame en algo pero Omnitrix estaría en rojo, pero de repente una nave aparece y dispara a los DNA alien haciendo que vuelen, ¿qué fue eso? Pero en eso una persona salía y dispara diamantes, Tetrax diría Eren feliz hola niño ha pasado mucho tiempo, dice Tetrax ¿qué haces aquí? Preguntaría Eren vine a ayudarte los DNA alien destruyeron algunos planetas y además hay alguien a quien vino, quien el que creó el Omnitrix, se queda sorprendido, a Eren quién es él, a lo siento Tetrax nos conoció, cuando yo quería el Omnitrix cuando era niño, la nave aterriza y sale una compuerta saliendo a alguien, te presento al creador de Omnitrix, Arnuk, saliendo un ser pequeño Eren se quedaría sorprendido, es en serio un pequeño creo el Omnitrix, cuidado la boca, estás viendo a ser más inteligente de todas las galaxias, pero más de DNA alguien aparece en el Omnitrix, ya estaría listo para usar, Eren aprieta el Omnitrix es hora de ser un héroe transformándose en... Y era alguien quien está listo para pelear, Eren lanzaría una energía haciendo volar a un DL alien, pero en eso aparece una hybrid aparece, este es algo diferente diría Eren, tú eres quien tiene el Omnitrix, quien no pregunta, el hybrid, bien más tarde mucho bla 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 y más acción, humano este ya tenemos que irnos, tienes razón mi casa sube a esa cosa rápido, esta bien diría mi casa subiéndose a la nave, pero el hybrid corre impactando en Eren, el hybrid golpea una y otra vez, Eren diría mi casa dirigiéndose a Eren, pero Eren saca una energía impactando en el hybrid saliendo volando vámonos de aquí diría Eren mi casa y Eren Tetrax se suben en la nave punto dirigiéndose al portal, eso estuvo cerca diría Eren, tú eres el creador de Omnitrix, así es el Omnitrix que usas es solo un prototipo, es en serio no puedes desbloquear el contramaestro, se nada, apuntaron de vamos preguntaría Tetrax a ese portal, Omnitrix desbloquea el contramaestro, contramaestro desbloqueado saliendo un luz verde en el Omnitrix, ya tienes el contramaestro, ¿qué pasa? En la siguiente. Hola gente, aquí no estamos transmitiendo ni en vivo peor en directo desde el búnker nuclear de Bibliotecónic. Hoy te hubiese pasado si Eren encontraba el Omnitrix parte 7, La recopilación subida próximamente en el canal de Ghost. Comencemos leer corta por la mitad. Al Nalien Veinilo que hace que genere una explosión que la convierte en Titan Ma. Y mata al Xenoxita, por lo que Emil vuelve en sí, y como Titan mata a los Nalien, su secreto fue descubierto. Eren, mi casa, Tetrax y Azmur llegan a través del portal a la TAI. La tierra de los Hybrid, donde Eren se marea un poco y mi casa casi vomita, entonces son atacados por los Hybrid. Eren vuelve a convertirse en muy grande y comienza a patear Hyde. Hybrids. Rápido a la cámara de los Hybrid nobles, llegan allí y tienen un discurso, bueno Eren se transformó en muy grande e interrumpió en el lugar, luego sabiendo que no. Les gusta el calor se transforma en fuego y quema a los Hybrid líderes eso no le agradó a Azmut, hasta que solo queda uno, Azmut les dice que están atacando porque se están M. Muriendo debido a que los Hybrid creen que su Agnes es el más puro de todas las especies alienígenas, han tratado de mantener su pureza de sangre durante tanto tiempo que ya hará.
ha dado lugar a mucha endogamia. Esta idea de pureza racial se ha convertido en su perdición debido a la falta de diversidad genética en el acervo genético y me ha llevado a... Sistema inmunológico de los hijos de debilitarse, haciéndolos vulnerables a infecciones, enfermedades y esterilidad. Su raza entera se hizo completamente estéril y sin niños. Si Hybrid se extinguirían, a lo que Tetrax se le ocurre una idea, le pide a Eren que restaure el Andros Hybrid. Eren no sabe cómo hacerlo, Azmuth le dice que con Coman. Comando de voz, el Omnitrix mezcla el Adam Hybrid con todas las especies del Omnitrix. Los Hybrid no encontraron otra salida honorífica más que el suicidio cuando todo esto Esto acabó, Azmuth reprueba la actitud de Eren y le quita el Omnitrix, pues no está destinado ni para él, ni mucho menos es digno de tal poder. Azmuth regresa a su planeta con... Los Naliens y Hybrids que estaban en Marley fueron atacados por alguien, nadie sabe quién es. Un día en las murallas, mientras que el Fibret Edwin y Eren discutían sobre Ak. Hacer la paz o invadir Marley. Entonces a la junta llega, Frío que dice Eren, entonces Frío se vuelve, al Albedo que le dice Eren que como usas el Omnitrix, mi Omnitrix está. Sincronizado al tuyo, yo soy el creador del Omnitrix, dámelo. Eren ve que las ovejas se ponen rojas y sabe que miente. Eren le dice a Albedo que no lo tiene, que Azmuth se lo cu. Hito, Albedo se enoja, aunque Eren no está usando el Omnitrix, como fue el último que lo usa su Admesta en sincronía, Albedo se enoja y dice, voy a matarte, se convierte en U. Un mondosaurio, Eren reacciona y se muerde y se convierte en titán. Albedo dice que observa que no tiene el sello de Omnitrix, por lo que piensa que debe ser una habilidad que... Eren golpea a Albedo, hay mi casa y lo incapacitan a Albedo. Albedo se convierte en Glow para derretir la cara de Eren, pero ve que Eren se regenera. Albedo cambia a Frío y R. Regresa a su nave, ya no le queda opción, debe volver a Galón primero. En el camino de Omnitrix invoca a Azmuth y Azmuth condena a Albedo a vivir en su propia prisión, quitándole su Omnitrix. Mientras que en Marley, William Tiber después de ver los ataques alienígenas declara la guerra a Eren, y en esta ocasión, sin intervención de Eren, ya que lo hizo 3 años antes que en la serie original, que pasará en la siguiente parte, vos escríbelo en los comentarios. Estamos a una página del manga, así que, en serio, ¿qué pasará en el siguiente? Albedo pierde a Omnitrix por la culpa de Azmuth. Este escapa de prisión y aprovecha que Azmuth salió, este roba el centro que le quitó Azmuth y crea un... Nuevo Omnitrix que se llama el Ultimatrix, logra que funcione, al fin lo consigue, este es el poder definitivo, y ahora podré matar a esos dos idiotas, dijo Albedo con una sonrisa. Pero una sombra aparece y sería Virax. ¿Y tú quién eres? Preguntaría a Albedo y cómo me encontraste, pero él no respondería y con su brazo golpea a Albedo mandado lejos y cae en el su. Tengo el poder definitivo, mira, esto diría Albedo tocando de vuelta el Ultimatrix evolucionado de alguien. Todo su cuerpo sería diferente. Prepárate para morirme. Maldito insecto. Tú no eres ese tal de Lucifer, no es así, preguntaría Virax. Que no ese maldito me hizo esto, ahora estoy atrapado en este maldito cuerpo. ¿Qué tal si hacemos un TR? Reto dijo Virax y ahí debería todo después de un largo tiempo. En otra parte Azmuth puso el Omnitrix para que consiguiera recuperar el planeta de Tetrax y restaurar la vida del planeta. Y al volver a Manprime se encarga de que el Super Omnitrix no estaba. ¿Qué harás? Preguntaría Tetrax, supongo que ya tiene un Omnitrix más fuerte que tenía Eris tal. Eren Fiegel, nunca me imaginé de que este pero el Omnitrix está listo, de que estás hablando. El Omnitrix que creyó era solamente un prototipo y te construyó en estos últimos años. Es el Omnitrix definitivo. Tetrax envía una nave, tenemos que volver a la Tierra. En las murallas, Eduin y Miriam miran al mar, un montón de barcos y naves malditianos y bebé. Medio Oriente se acercan, Eduin dice, el ejército malditiano nos tomó por sorpresa, pero aún sin el Omnitrix, sé que podemos ganar. Reiner se lanza al agua y se convierte en Tit. Titán, entonces, el barco aparentemente cobra vida y se une a Reiner, creando una especie de mochila de guerra para titanes color negro con verde y Eren recuerda que es el avión. Púntate. Reiner ve a Eren y Mir se transforma en titán y va por los barcos, pero un cañón derrumba a Mir de un golpe. Reiner la agarra, Eduin dice, maldición, no me esté. Esperaba que esas armas tuvieran la capacidad de matar titanes de un golpe, hay que volver, vamos, ¿qué pasa? Porque no avanzan, dice un militar malillano, sé que le dice que esto. Es posible que esté en campo minado, los veo retroceder en una coordinación específica. Los aviones se encargarán, derrumba el avión que los seguía, del avión caen un montón de humanos, Zeke grita y aparecen titanes, y efectivamente, al llegar a piso empiezan a explotar un avión, lo siguen, Eren se transforma en titán y el avión sale a Eren. Eren en lugar de enfrentarla, sale corriendo en titán, Annie la sigue, hasta caer en una trampa, Eren dice, sáquenla de su titán, y volvamos a los muros, la batalla en la playa está. En desventaja, Marley gana esta guerra, toman la playa como base, cuando regresan, escena de acuerdo, encuentran un extraño sello en el castillo, intentaron ver de qué está hecho. Y sin efecto, es muy resistente, tal vez más resistente que la muralla, sospechamos que es un escudo de las guerras titán, vamos a usarlo en esta, los Marley llegan a Shinganshin. Ahí Eren los espera, entonces baja, ahí se enfrenta a Reiner, y está perdiendo. Llegan Vilgax y Albedo, Vilgax dice que esta guerra le entretendrá cuando acabe usada. Su máquina extrae poderes y tendrá ese poder de Eren como un trofeo mientras que Azmuth y Tetrax llegan a la Tierra porque no le entrega el Omnitrix, dice Tetrax, Azmuth dice... El Omnitrix es tecnología nivel 20, la última vez que tecnología de tal nivel llegó a un planeta con guerra, el planeta fue destruido, pero, eso es, haz que Eren está. Eren está usando el sello de Diadón como escudo y que Annie al golpearlo le hace una grieta, o no, rápido Tetrax debemos detenerlos, dice Azmuth y hasta aquí esta parte. Entre comillas, Eren ya estaría rodeado frente a dos titanes cambiantes. Maldita sea, ya estoy muerto, no podría hacer nada contra ellos, dijo Eren adentro de su titán. Pero en esos momentos unos diamantes impactan a la titán hembra en los ojos. Eren ve dónde salieron esos diamantes un momento esas cosas. Tenía mi alien favorito, se preguntó Eren. Pero este vería a Tetrax. Eres tú. El alien se dirige a Eren titán no sin antes de lanzar unos par de diamantes. Pero Reiner va a atacarlo. En ese momento Eren lo agarra y lo tumba contra el suelo perdiendo el escudo. Haciendo la misma llave que le enseñó Anya. Bien, yo me encargaré de esa cosa, dijo Tetrax corriendo rápidamente. La titán hembra cristaliza su brazo y empieza a dar varios golpes. Pero Tetrax, gracias a su experiencia como casa recompensa logra, esquiva sus ataques muy fácilmente. Tetrax lanza más y más diamantes de sus manos, haciendo que la titán hembra no pueda dar un simple golpe. Pero de repente una trampa cae a la titán hembra haciendo que caiga al suelo. Así un alien aparece y aterriza en el suelo. Gracias, Seven Seven. Diría Tetrax. En eso Seven Seven dijo unas palabras que no se le entendían. Ahora vamos por Eren. Así los dos alguien se dirige a él. En otro lugar de Aveon, dulce, quieres al portador del Omnitrix para que te lo lleves porque hay una guerra entre Ben y Tyson. Preguntó Azmuth. Correcto. Creo que no puedo permitir eso. ¿Por qué no? Creo que eres el único que se lo voy a contar.
Verás, hace 13 años atrás yo estuve en la Tierra recolectando ADN y buscando a una persona de confianza para que tenga en sus manos el Omnitrix. Y lo encontré. ¿Y cómo se llamaba esa persona? Preguntó el profesor Paradox. Su nombre era Eren Kruger, pero él no quiso el Omnitrix. Por una llamada maldición de los 13 años y me contó toda su historia y esos llamados poderes titánicos. ¿Pero por qué elegiste a Eren Kruger? Preguntó el profesor Paradox. Eren Kruger me dijo estas palabras. Escúchame bien, no puedo aceptar eso, tengo esta maldición de los 13 años. Pero estaré en el estómago de otra persona y tendrá mi poder y mis memorias. Si quieres, puedes en unos 15 años encontrarme. Con un llamado Lisa Hager. Y él tendrá un hijo. ¿Qué tendrá el nombre? Eren Kruger. Tienes que darle el Omnitrix así poder. Con el poder del titán de la que entra en las memorias del niño. Eso fue lo que me dijo. Después lo vi como una de esas cosas estaba devorando a un viejo amigo. Está bien, entonces me dé buena suerte. Respondió el profesor Paradox desapareciendo de repente. Bien, Tetrax ya tiene el Omnitrix. Solo tiene que acercarse al para que el Omnitrix se peje a su muñeca. Eren Kruger, odio decir esto, pero eres la última esperanza que nos queda. Vilgax mataría a algunos soldados de Edia y de Mari. Pero aparece el titán bestia. Pero Vilgax ni se inmuta. Creo que me toca a mí matar a esa bestia, dijo Albedo. Esto tuyo, respondió Vilgax dirigiéndose a donde está Eren Kruger. Bien, ahora sentirás el verdadero dolor. Así es, de aprieta el Ultimatrix transformándose. Con esto será suficiente, diría Albedo, y este vuela. Tetrax y Seven intenta ayudar a Eren. Seven a un taro, dijo Tetrax. Haciendo una gran y gigante hacha, cortando la cabeza de titán acorazado. En eso Eren ya sabía de su titán. Seven se lo lleva lejos. En eso Mikasa aparece junto con el resto del equipo. ¿Qué hacemos ahora? Dijo Eren. Erwin estaría pensado. Iré a Eren junto a los aliens. Mikasa ve con un pequeño grupo a donde está Eren. Y esta acepta dirigiéndose a él. Y nosotros. Nos encargamos de esa cosa, diría Erwin, señalando a Vilgax que no llegue a Eren, ese el objetivo, dijo Erwin. Todos. Si ganen, no dejemos que esa cosa se acerque a Eren. Esa es la misión, dijo Erwin con voz alta dirigiéndose. Bien, Eren, estás a salvo y ahora. Pero Tetrax estaría buscando una donde está. No puede ser que lo perdí en medio de la batalla. ¿Qué pasa? Preguntó Eren, el Omnitrix nuevo. Pero Seven alza su mano y de la Omnitrix a Eren. Como dijo Tetrax. Bien, con esto venceré a todos. Diría Eren. Esta es la última batalla agarrando el Omnitrix poniéndose en su cubierta. Es increíble, tengo cientos de aliens para escoger. Pero dijo este, dijo Eren tocando el Omnitrix transformándose en... Diamante. Todos se quedan sorprendidos. Si mi alguien favorito por fin me beso, y ahora Vilgax te derrotaré. Dijo Eren Diamante. Y este empieza a correr hacia donde está Vilgax. Al fin te mataré y cuando tu cadáver esté en el suelo, tomaré este planeta y el Omnitrix. Eren Hager, dijo Vilgax dirigiéndose a Hager. Esto salta y choca los puños. Y el alguien le da unos par de golpes, pero Eren Diamante los esquiva. Pero Vilgax saca su espada. Bonita espada, ¿sabes qué? Gracias a este alguien las murallas están a salvo por lo que hace, dijo Eren, creando una espada en su brazo. Así estos chocan espadas entre ellos. Pero Eren golpea con su pierna el estómago de Vilgax escupiendo saliva. Ahora vuela, dijo Eren haciendo un puño, golpea en la cara al enemigo Asinedo que vuela lejos de la zona de batalla. Así Vilgax impacta en los escombros. Pero los soldados de Mari atacan a Eren. Pero él lanza unos diamantes a los soldados matando a ellos. Este vuelve a su forma normal. Tan rápido es, en serio, un momento, no está en rojo genia, todavía puedo usarlo. Dijo Eren tocando otra vez el Omnitrix, transformándose en un alguien, nunca lo había visto, increíble. ¿Qué hará este alguien? Se preguntó Eren. En eso Mikasa llega. ¿Estás bien, Eren? Te ha lastimado, preguntó Mikasa. Estoy bien, mejor que nunca, respondió Eren. Mikasa dile a todos que se vayan a la muralla rápido. Yo y los aliens nos encargaremos de los malos y esos villanos. Está bien, Eren. Así el grupo de Mikasa saca a algunos heridos soldados. Eren corre rápido y salta. No puede ser que un estúpido humano me va a matar, diría Vilgax. Eren abre su boca y grita haciendo un gran ruido en toda la zona. ¿Y ahora qué harás? Preguntó Eren. Pero Vilgax se levanta, ya en su mano estaría el aniquilar. ¿Qué es eso? Ahora si muere tú vendrás conmigo, dijo Vilgax. El aniquilar sale y empieza a hacer autodestrucción. Eren intentaría que no explote, señor Azmuth. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Tetrax. Tranquilo, solo espera, respondió el pequeño. ¿Qué hago, Azmuth? Preguntó Eren. Pero se acabaría el tiempo. Solo elige el alien correcto para salvar el universo, dijo Azmuth. Está bien, así Eren busca un alien. Por favor, Omnitrix, no me falles. Tocando por última vez el Omnitrix. Y se transforma. Es la primera vez que veo a ese alien, diría Tetrax. Y Seven al mismo tiempo. Mientras que Eren Hagen estaría con Serena y Bellicus. ¿Quién eres? Preguntó Bellicus. No importa, necesito de su ayuda, respondió Eren. ¿Qué pasa? Preguntó Serena. Verán un pequeño artefacto que va a destruir todo este universo. Debe ser el aniquilar, dijo Serena. Pueden ayudar, pero Eren le salía sangre de la boca. Qué asco, está bien, te ayudaremos, pero por favor no escupas. En eso, alguien aquí alza sus manos. Y una luz muy brillante se vería en el aniquilar. En eso pasaría unos minutos. Eren estaría tirado sangrando en el suelo. Por otro lado, Reiner, Beto, Annie y los demás. No estarían. Ni los de Mare. Vilgax y Albedo ya no estarían con ellos. Eren despierta, dijo Tetrax. Te llevo la maldición de los 13 años a él. Seven Tetrax, ven por última vez a Eren Hager. ¿Qué haremos ahora? Les borraré las memorias a todos de la muralla para así esto nunca pasó, respondió Azmuth. Mientras que Tetrax y Seven. Tal, todos hile. Los habitantes del Dianos y no Dianos de Marley, eso incluye los 7 poderes titán que poseían los habitantes de Medio Oriente y de Oriente, quedando la raza Eliana de la isla C. Como únicos seres humanos vivos en la Tierra, Azmuth les borra la memoria y la modifica, haciéndoles creer que el mundo se había extinguido por sí mismo y que como única raza sobre viviente, tenían que repoblar la Tierra. Azmuth toma toda la tecnología mayor a nivel 2 de la Tierra y la lleva a Galvan Prime. Ven el cadáver de Eren, lo lleva a Galvan Prime. A darle un funeral. En la autopsia vieron que no tenía explicación su muerte y su sangre se ve como cualquier humano, Eren, aunque murió por la maldición de los 13 años, alguien ve. Borro los 9 poderes titán de la faz de la Tierra. La raíces al enterarse de la muerte del tal portador del Omnitrix se alegaron. Azmuth dio el Omnitrix mejorado al mejor. Plomeo de la galaxia y el Ultimatrix lo guardo bajo llave. Pasaron 200 años, en la Tierra, la humanidad se ha vuelto muy similar a la nuestra. Y le gusta jugar. Él es un superhéroe y te puede salvar. Tiene un aparato que lo puede cambiar. Es lo que le hace falta para el mundo salvar. Si algo no está bien,